Señor espectador, lo que usted verá aquí, a través de tres personajes, Doña Elsa, Doña Lastenia y Don Antonio, son las consecuencias que aún conviven y permanecen en sus vidas, tres testigos y actualmente habitantes del barrio Blanca. Pueden preguntar a ustedes también. Siendo este el lugar de origen familiar y social de la documentalista, quien les permite conocer, a partir de una anécdota narrada por su abuelo, cómo está entrelazado un suceso caleño con su familia, sus vecinos y su antiguo lugar de vivienda. Bueno, pues mi nombre es Ana Mar Yenki Muñoz. Pues soy de aquí de Cali. Según lo que relata mi abuelo, estaban en una cantina con el cuñado, Don Mesías, y que estaban pues jugando billar. Y que minutos antes, pues a la madrugada, minutos antes se fueron para la casa. Si no hubiera sido porque llegaron a la casa o porque por lo menos se lograron resguardar, pues yo no estuviera en este momento aquí. Saber que las decisiones que se tomen en la familia, independientemente de la que tomó mi abuelo en el momento en que tomó licor con con sus amigos, licor adulterado que lo dejó ciego y medianamente sin audio. ¿Qué tipo de decisiones familiarmente y personalmente han, pues, como resguardado el hecho de saber que familia es familia y que de alguna u otra forma todos se ayudan? Hace poco pues tuvo como un problema de próstata, una infección, y pues todos estuvimos ahí. Hablo de mi familia principal, ¿no? El resto de los hijos no estuvieron. Parce. Ya, papito, el agua. No, ya tomé. Ya la ahí. Tome más para que le baje bien la pasta, papito. No, yo ya tomé la pasta. Pero el agua no. ¿Ah? El agua al fin no, ¿o qué? Yo ya la traje, tome. Le ¿Qué? hace bien el agua también. Se recuerda muchas cosas. Fue que nació mi abuela. Mira, Anita. Acabó con toda. A la 1 de la madrugada, porque así lo marcaron los relojes de los muertos, los relojes de los edificios, los relojes de las torres, se escuchó en Cali la más pavorosa y terrible explosión que tú te puedas imaginar. Bueno, padre Alfonso, ¿nos podría contar acerca del suceso como tal? El subteniente Jaime Rodas me cogió del brazo izquierdo y me gritó: "Curita, no se me separe, que esto es la berraquera". Padre Hurtado, el único que sacaba cadáveres a lo desgualetao. Vimos un hombre, daba la impresión de estar desesperado. Yo me alcancé a acercar un poco y escuché que decía: "Todo lo perdí, perdí mi hogar". Pero este señor tenía un revólver en la mano derecha y, colocándose el cañón del revólver en la boca, delante de mí se suicidó. Yo vi enterrar o vaciar de volquetas 3.725 cráneos. Todo lo encontrado la madrugada del 7 de agosto de 1956 en la Sultana del Valle establece datos sobre la alta cantidad de muertes, espacios destruidos, hogares incompletos y que para muchos caleños podría hablarse hasta de un gobierno desprevenido. La conclusión a que llegó Scotland Yard fue que a un soldado de la escolta de los 6 camiones lo colocó horizontalmente con la boquilla mirando hacia el
los camiones. Y al desasegurar el fusil, posiblemente había un proyectil en la recámara del fusil y se disparó. No faltará alguien que diga que eso es una leyenda del Cali viejo. ¿Cuál es el origen del barrio Blanca? Esas casas que lo llamaron barrio Lata, ¿todavía existen? Claro, sí. ¿Las viste? Sí, yo vivía ahí. Esas casas las hicimos con la donación que hizo el presidente Eisenhower. Un barrio que se origina a partir del suceso, ubicado por la autopista sur-oriental de Cali. ¿Es el tuyo? Hola, doña Lastenia. Hola, buenas. ¿Yasmín? Bien, no. Bien, señora. Veníamos a charlar un poco, pues, como del tema del que veamos. Ah, bueno, con mucho gusto. Permítame. Hola, doña Lastenia. Y esto decían, pues, que esto lo mandó Estados Unidos. Otros decían que esto lo había comprado Ciudad de Cali. Al final no quedó en nada, Ciudad de Cali. Dicen que estas casas iban para el Chocó. Y entonces, como en esos momentos ocurrió esta tragedia aquí, entonces las trajeron para acá. Como cuando eso estaba era el presidente de Pinilla, Rojas Pinilla. ¡Ropa! Comida para los damnificados. Ana iba a hacer cola para recibir lo que daba el gobierno de allá de los extranjeros, de Estados Unidos, Alemania. ¿Qué trascendencia tiene el suceso del 7 de agosto en la vida de las personas que viven en el 7 de agosto en el barrio Blanca? Anita, ¿quieres que te diga la verdad o la mentira? Las dos. En el edificio venezolano y en el edificio en las casas de Blanca, no me consta si hay damnificados. ¿Por qué? Porque en esa explosión casi no quedó nadie. Yo me mantenía por allá por estación jugando billar por la noche, ¿no? Me cogió ahí donde la señora que nos arrendaba la pieza. La suerte, pues, es que esa casa era de bareque. Ella se cayó al tumbado. El cielo raso se cayó, me cayó encima y me tapó la cicla. La cicla nueva. Y tenía el Sagrado Corazón de Jesús ahí en la pared. Que me lo regaló Capi. Y lo tenía ahí. Y cómo sería que quedó tapado, voló al otro lado el Sagrado Corazón de Jesús y no le pasó nada. ¿La Fenia? ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, sí, señora. Todo el mundo se iba para el río Cali, que allá pues como quedaba frente a allá al piloto, todo el mundo corrió para allá a favorecerse en el agua. Pues yo no pude porque yo estaba con mi tremenda barriga. Yo simplemente tenía a mi hijo que hoy en día tiene 57 años. ¿Su hija tiene 57 años? ¿Ah? ¿Quién? Mi hijo. ¿Tu hijo? El que yo salí con él en las manos, que tenía 3 años. Ah, ya. Sí. Yo salí a la carrera a buscar pues puerta, pero puerta no. Yo cuando me vi fue afuera. Yo no encontré puerta, yo no encontré nada para salir. Sí, nosotros nos estuvimos ahí como 15 días en la orilla del río. Ahí nos hicieron los mismos que andaban por ahí auxiliándonos. Nos hicieron una tolda y pues yo estaba, tenía 3 niños pequeños. Y estaba en embarazo de otro. Cuando ya toda la gente, unos en pantaloncillos, otros envueltos en sábana. Qué cosa tan desastrosa, oiga. Bueno, ya
Todo el mundo pues gritaba y lloraba y clamaban a Dios que no pasara nada malo, que mi Dios los favorece. Todo el mundo gritaba a Dios en esos momentos. Pues por aquí estaban los Torres, había muchas por aquí, que fuimos los primeros que nos pasamos pues por estos lados. Los de allá de donde Melba, que ellos se les mató un hijo ahí a Melba, ahí en la explosión. Él trabajaba en el café Piel Roja, que quedaba en toda la esquina de la 25 con Primera. ¿Cómo se le ocurre ponerle los carros ahí en la estación, sabiendo que ellos no saben que el calor quema? No saben que el sol quema. Donde está la cruz, eso fue un hueco enorme, que nadie podía arrimarse allá. Y ahí murió él. Las casas que hay atrás, esas están encima de un caño, porque por ahí pasa un caño. Y enseguida seguía el potrero. ¿Dónde es la casa de mi abuela ahora? Sí, era un caño. Sí, ahí abajo, ahí está encima de un caño. Ahí pasaba un caño, con bastante agua pasaba. Sí, esa historia me la contaba mi abuela también. Sí, inclusive a mi hija, la mayor, una vez se nos fue de cabeza allá. Sin embargo, en este derroche de información comienzan a nombrarse familias, un interés que fundamentó el presente documental. ¿Qué cercanía o vínculo se podría encontrar en el tema? ¿Cuál sería el interés por investigar sobre este suceso? Ante esto, se empieza a descubrir que hay unos niveles de particularidad ofrecidos en el suceso. Es como decir que para conocer de un tema, primero se debe ir a las fuentes más cercanas, pretendiendo de esta forma escuchar una historia real, vivida y detallada. Dios verá si nos vuelve a castigar así. O no castigar, sino una prueba que Dios le da a uno. Una prueba. Si no, le digo que en esos momentos todo el mundo nos graba a Dios. Sí, no, fue una bendición en casa. Así sea de lata o como sea, pero aquí vivimos muy bien. Su mamá no estuvo en eso, ¿no? No, todavía no había nacido. ¿No? Mi abuelo y mi abuela sí. Ah, sí. Vivían ahí en el piloto. Ah, sí. Ah, ya vivían en el piloto. Uh-huh. ¿Y ellos no cuentan esto? Mi abuelo estaba ahí, es que en una cantina. Ah. Y que salió de la cantina minutos antes del momento. Ah, porque si se hubiera quedado ahí. Yo no estuviera aquí tampoco. Yo se hubiera contando esto, sí. Pues, no, fue por esa explosión, no, no es más. Por explosión. Porque ya no, todo el mundo me decía que esa niña iba a salir tronada. No, antes y no. No me salió tronada. No. Antes no es tronada. Yo creía que de verdad iba a tener, o que me hacía reventada los oídos, nada. Pues la casa donde vivíamos no era de nosotros, pagábamos arriendo ahí. ¿Y cómo fue entonces el proceso para poder obtener esta casa? Dijeron que teníamos que irnos a hacer, los que no tenían pues casa propia, porque los que tenían sí, no. Que teníamos que irnos a hacer empadronar a la tercera brigada. Y esperamos hasta que nos llamaron, nos fueron llamando. Mi hijo pagó como 12 millones por esto. ¿Y sí. Cómo era el barrio entonces en ese tiempo? Uy, horrible. ¿Sí? Y por todos lados era monte. ¿Y cómo eran las casas? Ay, eran lindas, oiga. Eso parecía espejo. La gente de por allá del centro de Cali venían a ver esto. Nosotros no teníamos casa ahí. Y pues todavía no había ni esperanza de poderla conseguir. Esto pues yo no creo que lo puedan confundir con el distrito, porque pues es muy diferente. Y por aquí no se oyen matazones, ni nada, ni pandilla, ni nada, entonces. Pues, por aquí no había tranquilo. Por aquí no, y la gente, toda muy calmada, buenos vecinos, todos, y no tiene ningún problema con nadie ahí. Tenemos una como una comunidad, pues. Lo peor que hicieron en la vida fue ponerle agua blanca al distrito. A esa distrito le habían de haber puesto otro nombre.
porque se confunden. Tampoco es que sea santo el barrio, pero no como el de allá, ¿no? Dios en mi barrio, oiga. Dios en mi barrio. Hasta la primera, eso no tocó para allá. No tocó todo esto, los que vivíamos en la primera con 25, en la segunda, hasta San Nicolás. Oiga. Venezuela, con el general Marcos Pérez Jiménez, que no solamente envió ayuda en aviones, sino que construyó cerca a Chipichape un edificio que se llamó República de Venezuela, que la gente lo conoce con el nombre Edificio Venezolano. El dictador Gustavo Rojas Pinilla se dedicó a echarle la culpa de la tragedia de Cali a Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo, que estaban en el exterior, ellos estaban en la costa mediterránea de España. Cuando hubo la explosión, estaba el presidente Rojas Pinilla. ¿Qué diferencia ha tenido el gobierno de Rojas Pinilla con el de ahora? Pues no sé, a mí me pareció como que Rojas Pinilla, a comparación de los que han habido aquí, era bueno. El espacio de donde está el edificio venezolano solo hay una torre. ¿Por qué no construyeron más en una zona súper amplia? Eso hay que preguntarle al general Marcos Pérez Jiménez, porque ya se murió. Ahí la vida hace y permite desarrollar y sostenerse en cada dificultad. Si uno continúa transitando, pues sencillamente va a estar tapado. Pero si se pregunta, pues va a ser una ayuda para muchos. Ahí. Tome más para que le baje bien la pasta, papito.